Hola, mis chicas bonitas y bendecidos días tengan ustedes, mis chicas. Aquí ando moviendo los sillones, más bien me movieron los sillones. Ahorita los voy a acomodar, voy a barrer atrás de los sillones. Barrer, limpiar, porque vinieron a cambiarme el módem y me cambiaron todo. El cableado, la fibra óptica, todo, mis chicas, porque estaba mi internet demasiado lento, pero demasiado lento. De hecho, cuando subía videos, me tardaban hasta 3 días para subirse un video. De hecho, este último video que subí, lo subí el miércoles y se subió hasta el sábado en la tarde, mis chicas. Demasiado lento estaba el internet, y así es que pues esperemos que con este módem que me pusieron, otra cajita, y pusieron nuevo cableado y luego la fibra óptica por fuera, todo cambiaron, mis chicas, y se supone, me dijo el muchacho, que ya debe de estar mejor el internet, ya va a funcionar mejor, ya no va a estar lento. Pues vamos a esperar a ver si es cierto con este otro videito que vaya a subir, a ver cómo me va. Y pues ahí están, chicas, miren. Ahí está la cajita esa que pusieron. Aparte lo cambié de lugar. Me lo pusieron aquí. Ahí está. Ahí sí se alcanza a ver. Ahí está, chicas. Este es el modem. Y acá está Oliver. Ahorita voy a acomodar bien todo ahí. Ay, puse la mano, perdón. Ahorita voy a acomodar todo bien, chicas. Y antes el módem lo tenía en esta parte de aquí. Estaba atrás del sillón. Y también eso era molestoso porque le pegaba el sillón y luego se aflojaba la cajita y todo eso, y era un show, mis chicas. Por eso yo le pedí al muchacho que si me lo podía cambiar acá, a la esquinita, abajo de la tele, pues ahí no voy a tener nada. Voy a tener que comprar una ya sea redondita, cuadradita, algo chico, una mesita chiquita para poner ahí el módem y el teléfono. Por lo pronto, a ver, ahí van a estar en el piso. Y ahorita voy a limpiar bien. Voy a limpiar bien ahí, chicas, para acomodar ahí, para que me acompañen. Thank you.
Chicas, chicas, pues ya he terminado aquí, ya limpié los espejos, abajo de los sillones, todo acomodé, trapié. De hecho, ahí atrás el módem estorbaba y el sillón no lo podía repegar hasta allá. Y ahora sí ya tengo más espacio, chicas, miren, ya se repegó hasta la pared, ya hay más espacio para acá. Ese mueblecito ya se hizo un poco más también para allá. Y estos dos son para sentarse, chicas, ahí los puse, estaban en los cuartos, pero los saqué ahí, ya después a ver dónde los acomodo. Y Oliver, ahí está, ya se limpió aquí todo, chicas, y ahí está el model. A ver cuándo encuentro una mesita chiquita. Y esta jaula, pues, ya que ya no haga calor, va para afuera. Ya, pues, Oliver ya no se va a meter porque ya él tiene su casita ya para el tiempo de frío. Y aquí voy a poner una mesita chiquita, nada más para poner el módem y el teléfono, para que no esté ahí en el piso. Por lo pronto ahí va a estar. Y pues ya terminé, chicas, y quedaron los espejos limpiecito. De hecho, ya tenía rato que no limpiaba los espejos y ya quedó súper limpio, chicas. Aquí todo, miren, todo limpiecito. Limpié uno por uno. Es laborioso este trabajito, pero vale la pena porque quedaron súper, súper limpios, mis chicas. Y miren, brillosito. Me encanta a mí este espejo, mis chicas. Me encanta. Esta pieza es única, mis chicas.
es única. Y miren, quedó limpiecito. Así pues ya quedó todo limpio. Limpié pisito por pisito por pisito, espejito por espejito. Y aquí todo limpio, chicas, ya. Ya quedó limpio y pues ahorita me voy a poner a hacer un caldito de verdura, chicas, para que vean cuando esté cocinando mi caldito de verduras. Bueno, vamos para que me acompañe.
Chicas, pues ya quedó el caldito. Así quedó. Así quedó este rico caldito. Es con las verduritas. Le eché las verduritas que tenía ahí. Que es calabacita, zanahoria, coliflor. Y es todo lo que le eché, mis chicas. Está riquísimo este caldito. Y pues ya, con este videito yo me despido, mis chicas. Pero antes de irnos, chicas, les pido que me apoyen. Que me apoyen a ver el video completo, chicas. Ya me falta poco para llegar a mis horas. Véanlo completito. Con eso me van a ayudar bastante. Y pues ahora sí ya me despido, mis chicas. Y para las nuevas que van entrando, ojalá y les guste mi contenido y se queden y se suscriban, mis chicas, y vean completo el videito y le den like. Con eso me ayudarían bastante, chicas. Y bueno, pues ya me despido, mis chicas. Aquí las dejo. Y pues nos vemos en el próximo videito, mis chicas. Bye.